Y voy a usar esta tribuna para responderle al presidente López Obrador, porque al presidente no le gustó este letrero. Y se lo repito, farsantes los que traicionan su historia. Farsantes los que traicionan su lucha. Farsantes los que se llenan con un discurso político y traicionan a la democracia y usan los recursos con los que lucharon contra los que lucharon ahora en su beneficio. Y le digo a López Obrador, si le duele esto, piense entonces la lucha que está traicionando. Se lo digo desde esta tribuna. El abuso de poder que comete usando los recursos públicos para polarizar, descalificar a los que no piensan como él, es una de las más claras expresiones de abuso de poder y autoridad. Eso lo que hace López Obrador es lo que queremos evitar. Y que se entere y que se entienda, vamos a dar la lucha democrática para defender libertades y derechos todos los días. Le guste o no le guste, los derechos no es de que le gustan. Claro que no le gustan, porque lo que a él le gusta son los aplausos. A lo que a él le gusta es que le den la razón. A lo que a él le gusta es ser la única voz. Y por supuesto que que empieza distinto. Es atacado y perseguido ecologistas, indígenas, defensores de derechos humanos y todavía tiene el cinismo de llamar al respeto cuando todos los días insulta y descalifica. Le tocaría a él ser el constructor de la unidad y no del conflicto. Le tocaría a él ser el constructor del encuentro, no de la polarización. Él es hoy uno de los principales constructores del desencuentro y por eso se avanza. Lastimosamente, la convivencia social en el desencuentro y la desunión. La responsabilidad de quien tiene el poder es justamente velada por la unidad. Y hoy, López Obrador es uno de los mayores factores de polarización. Él no la inventó. Él no inventó la polarización. Pero lo que es absolutamente cierto es que él perversamente lucra todos los días, desde la mañanera. Y le invito. Le invito a que tenga el valor de invitarnos a un diálogo público, porque eso es lo que tenemos que hacer en democracia. Y que tenga absolutamente claro que vamos a defender libertades y derechos.